Imagínese dos bancos. Ambos tienen empleados amables que le resuelven sus dudas y ambos son bancos solventes. Usted puede realizar pagos, ahorrar, invertir. Ambos ofrecen tarjetas de débito y operan por internet y teléfono. Pero uno de ellos hace las cosas de forma diferente. Este banco solo invierte en economía real, en sectores que benefician a la sociedad y al medio ambiente, en energías renovables y agricultura ecológica, en integración social y cultura. Empresas y organizaciones viables que trabajan para mejorar la vida de las personas. Para poder financiar, este banco utiliza los ahorros de sus clientes de forma transparente, poniendo en relación a los que tienen dinero con los que lo necesitan. Los clientes de este banco saben que con sus ahorros contribuyen a un mundo mejor. Hablamos de un banco europeo independiente,
Ese banco somos nosotros. Triodos Bank, el referente europeo en banca ética y sostenible. Está usted consiguiendo muchos aplausos. Un banquero, ¿eh? Sí, sí, un banquero, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, a grandes trazos, porque imagino que el programa, la estrategia de inversión de la banca ética, pues es muy compleja, es decir, muy, muy densa, pero a grandes trazos, ¿qué harán con nuestro dinero? ¿Dónde va normalmente? Sí, de hecho el nombre de Triodos significa tres caminos, tres vías, y nosotros nos hemos querido especializar en tres grandes sectores, que son cultura, medio ambiente y proyectos sociales. Sí. Pues, ¿por qué? Pues porque son sectores que la banca normalmente no les presta mucho interés, o porque no los conocen bien, no les interesa, o porque son poco rentables. Y son, si miramos solo rentabilidad económica, hombre, pues dan muy poco margen, pero en rentabilidad social son muy importantes. Ajá. Financiar escuelas, arte, teatro, televisión, si hace falta. Pero tenemos un orden de prioridades que creo que es fundamental. Primero las personas, el planeta, en tercer lugar vienen los beneficios, ¿no? En banca ética lo fundamental es la transparencia radical, le llamo yo. Es decir, no es suficiente publicar alguna cosa. En nuestra web la gente puede ver todo lo que estamos haciendo, además hay una fundación que lo certifica a final de año, o sea, y saber lo que están haciendo con todo el dinero para mí es la clave del cambio social. Si tuviéramos una norma, que no la vamos a tener, ¿no?, una ley que obligara a la transparencia bancaria, que todos los bancos y cajas explicaran hasta el último céntimo dónde y cómo están invirtiendo el dinero de la gente, habrían más sorpresas. Nosotros lo hacemos no porque hay una ley, por voluntad propia, porque pensamos que es el futuro, el nuevo paradigma, y es lo que la gente nos está reconociendo. Entonces, es la gente la que está haciendo posible esto. Nosotros somos los profesionales que dirigimos la voluntad de los clientes. Por eso es tan importante que la gente se mueva ya no por codicia, sino por conciencia. Yo digo por corazón, hacemos banca con corazón, pero no es una hada romántica, es algo real, ¿no? Que mueva la sangre social, que es el dinero, que llegue a todo el mundo. A los banqueros a veces decimos, nos pagan para entender bien el mundo y detectar qué proyectos son buenos y que salgan adelante y cuáles no. Entonces, nuestra misión es lo que decía, de corazón, que el dinero circule a donde tiene que ir y que no vaya donde no tiene que ir. Lo importante es que cuando trabajes lo hagas con vocación y que lo mejor que tengas lo aportes al mundo. Ya ganarás para vivir. No trabajes solo para ganar dinero, porque entonces el mundo solo se convierte en obsesión por dinero. ¿Y qué haces con el dinero? Consumir. ¿Y luego qué? La gente que tiene mucho dinero, yo conozco gente millonaria y están amargados de la vida. O sea, el que no toma pastillas va al psicólogo. Porque como ser humano lo que necesitas es ser útil, hacer algo que valga la pena. Ya. Dinero también. Sí. Lo mínimo para vivir de una manera normal. Sí. Pero no puedes basar la vida en el dinero. Por lo tanto, pasa la vida volando y no ha tenido ningún sentido. Estamos estrechando relaciones con la gente y nos estamos dando fuerza unos a otros. Ya. Porque solos no tenemos fuerza, pero cuando la gente une el corazón, une la conciencia, los cambios son imparables, ¿no? Entonces, lo estoy viviendo, hombre, aquí estoy encantado de que la gente les guste, pero en todas partes no soy yo, ¿eh? O sea, es el tema del mensaje, es decir, un mensaje de esperanza, de optimismo, pero también de compromiso. O sea, nadie nos lo va a hacer. Ya. Nos tenemos que comprometer a nivel individual con el cambio. Una última pregunta antes de acabar. ¿Ustedes regalan vajillas o bicicletas de montaña? Sí, hombre, y espero que no lo hagamos nunca. Yo hago bromas en mi libro, porque en los 30 años de historia siempre regalábamos algo, y lo más sorprendente, yo hago la broma con el juego de sartenes, porque digo, hostia, no hay nada más potente que el juego de sartenes, debe ser por el subconsciente de la gente, que tengo la sartén por el mango, porque es que si no, no me lo explico, ¿no? Por un juego de sartenes habría gente que habría hecho de todo, ¿no? Ese materialismo un poco absurdo, ¿no? Es tan fácil seducirnos, es que te regalaré, no, cómpratelo si te hace falta. Cuantos más regalos, menos acaso tienes que hacer. Sí. Te quieren comprar la voluntad, y la voluntad en el tema del dinero tiene que ser propia. Nadie puede decidir por ti. Si tú tienes unos valores, mira que el dinero esté alineado con tus valores, con tu corazón, con tu manera de pensar. Que no vaya por otro lado. Carlos Cubeiro define el talentismo como el régimen económico y social en el que el talento es más escaso y, por lo tanto, más valioso que el capital. Dice que se inicia a finales del 2012, o sea, ahora, tras una profunda crisis del sistema capitalista, particularmente en Estados Unidos y en Europa. En el talentismo, lo intangible, es decir, el capital humano, los clientes, la marca, las expectativas, es mucho más valioso que lo tangible, que los átomos, que lo que se puede tocar.
y que lo emocional supera lo racional y que los conceptos, es decir, el hemisferio derecho del cerebro, del que hemos hablado aquí muchas veces en Pensamiento Positivo, complementa perfectamente al análisis. Ya lo hemos hablado aquí en Pensamiento Positivo, no se trata de una era de cambio, sino de un cambio de era. Y sí, nos ha tocado a nosotros decidir cómo queremos que sea este cambio. Lo único cierto es que si sigue jugando al ajedrez con las reglas del parchís, necesariamente perderá la partida. Nosotros en Pensamiento Positivo queremos entender mejor cuáles son esas tendencias de este nuevo mundo que estamos configurando. Y por eso hoy hablamos del paso del capitalismo, esa era en la que usted y yo nacimos, al talentismo, esa era en la que usted y yo vivimos ahora. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo. Juan Carlos Cubeiro es experto en talento, en liderazgo, en coaching, quizá una de las personas más reconocidas en España. Ha trabajado, me quedé alucinado con este dato, Juan Carlos, como asesor estratégico para el 80% de las 500 compañías más grandes del mundo. Sí, eso es una cuestión de edad. ¿Sí? Llevo más de 25 años en la pomada, simplemente. Si divides entre 25 años, es, al final serían 20 empresas al año y afortunadamente trabajamos con bastantes más. La sensación de fluidez quizá es tu libro más conocido, tu blog Hablemos de Talento me parece una joya. Muchas gracias. Y acabas de publicar este del capitalismo al talento. Bueno, está todavía todo el mundo, casi yo diría que incluso los que hablamos de ello con la inercia del capitalismo del pasado, del talento como predestinación, de que lo importante es el dinero, de que si te toca la lotería ya eres feliz, cuando luego hablaremos de la felicidad, pero se sabe que solo el 10% es externo y se sabe que las localidades donde toca al final acaban igual o peor. Es decir, bueno, tenemos unas inercias de querer que las circunstancias externas arreglen lo nuestro, cuando evidentemente el talento tiene que ver con lo interno, con lo intrínseco, con la propia motivación, como tú has dicho mil veces. Seguimos pensando que el cambio tiene que venir de fuera, cuando el único cambio real va siempre de dentro hacia afuera. Es el cambio de dentro hacia afuera. Pues, se habla mucho de reinventar, ¿no? Por ejemplo, nuestro querido amigo Mario Alonso. ¿Qué quiere decir reinventarse constantemente? Que el talento no es fijo. Es decir, y esto también tiene mucho que ver con Calvino, con Lutero y con todo lo demás. El talento no es fijo, el talento es lo que se aprecia y si no se pierde, ¿no? Esto que lo podemos, digamos, comprar. Últimamente, el otro día, por ejemplo, a una audiencia de centenares de personas, les decía, imagínate que eres el padre o la madre de Michael Phelps, ¿no? El gran nadador, récord de medallas olímpicas. Te trae las notas y te trae sobresaliente en natación, evidentemente, y te traerá suspenso en atletismo. Bien. ¿Qué haríamos la mayor parte de los padres? Pues ponerle un profesor particular de atletismo. No. Porque realmente para lo que vale, para lo que sigue valiendo, para lo que valdrá cada vez más, y afortunadamente lo que le pasó a Michael Phelps, es un profesor de natación. Es decir, sí, que saque un 5 en atletismo, bien, pero que desarrolle aquello que tiene, que vale, que le gusta, que disfruta, que es la natación. Ahí está la diferencia. Entonces tenemos que cambiar de un mundo donde íbamos inconscientemente a la mediocridad a un mundo, como dice Seth Godin, otra persona que cito mucho, del demasiado. Es decir, Michael Phelps es demasiado bueno en la natación. Igual que tú eres demasiado bueno en el periodismo y en vivir sin jefe en tantas cosas. Pues oye, lo bueno sea amigo tuyo. Muchas gracias, Juan Carlos. Te ofrecemos este máster de emprendedores que hemos preparado con mucho cariño para ti. Que quieres pasar del capitalismo al talentismo, que quieres convertir tu pasión en tu profesión, que sabes que lo primero es el qué y que después viene el cómo. Que sabes que primero es el desarrollo personal y luego el desarrollo profesional. Que quieres darle un giro a tu vida definitivamente en este año 2013. Si crees que te mereces algo mejor profesionalmente, si quieres vivir sin jefe, si quieres levantarte cada mañana lleno de oxitocina, lleno de serotonina y lleno de felicidad. Hemos fichado, con su permiso por supuesto, a los mejores profesionales que hay en España en el mundo del emprendizaje y hemos preparado un máster en el que vas a aprender cómo negociar, cómo gestionar tus cuentas, cómo hablar en público, cómo hablar en medios de comunicación. Vas a aprender a definir proyectos, a encontrar tu modelo de negocio, todo lo que necesitas para vivir como un profesional con los pies en el suelo. Tenemos una web, es masterdeemprendedores.com, tenemos un Facebook, es masterdeemprendedores.com y atención, porque estamos cerrando la segunda edición, la que arranca el 1 de febrero del 2013. Dices también, Raymond, que no hay que buscar trabajo, sino proyecto. Sí, yo creo que la idea de trabajo, de curro, de puesto de trabajo, creo que es obsoleta y que todos, de alguna manera, nos moveremos de proyecto a proyecto, de cosas que nos apasionen, de cosas que estén bien pagadas, pero sobre todo los proyectos lo que requieren es talento, conocimiento, no mover papeles, sino aportar muchísimo valor a base de conocimiento. Uh-huh. Y dices también que no hay que vender horas, sino vender conocimiento. Esta es otra de las claves que afirmas que son necesarias en esta nueva era, que es el talentismo.
Sí, porque fíjate tú que el precio ahora cada vez va a la baja. Si nos limitamos a vender horas, el precio va a la baja, pero es que además tenemos las horas limitadas, no podemos estar vendiendo nada más eso, porque solo tenemos 8 o 10 horas al día para trabajar. Y sin embargo, el conocimiento es ilimitado. Ahí sí que no hay ningún tipo de limitación y además el buen conocimiento, el conocimiento útil, tiene un precio altísimo. Yo sé que tú tienes un mensaje de esperanza. Dánoslo, Raymond, va. Totalmente. Es decir, no hace falta pasar por la universidad ni ser un experto en nada al principio. Lo que sí es verdad es que todos sabemos algo y de alguna cosa y que tenemos una experiencia en alguna cosa o que queremos aprender alguna cosa. Pues basándonos en eso, en ese terreno en el que ya sabemos algo y seguramente aprenderemos de por vida, lo que tenemos que hacer es convertir eso en algo útil a los demás, ya sea un producto, ya sea un servicio, algo útil. Y cuando eso sea útil, eso se convertirá en dinero. Es decir, el paso es lo que yo sé, algo útil, dinero. Por eso digo convertir talento en dinero, a través de ser útil a los demás, porque fíjate tú que en estos momentos hay muchísimas personas que necesitan un consejo, que necesitan ser entrenadas, que necesitan formación, que necesitan conocimiento, y si tú se lo puedes dar, te aseguro que te irá muy bien. La clave es siempre solucionarle un problema a otro ser humano, ¿verdad? Uh-huh. Ahí está. Sí, busca un problema, enamórate de un problema, busca su solución y ofrece esa solución a todo el mundo y te aseguro que te irá muy bien. Uh-huh. Raymond Samsó, el código del dinero. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Raymond. Gracias, Cubeira. Adiós.